¿Pero quieres dejar de llorar? ¡Qué harto va a ser mío! ¡Ya va a empezar la otra, tío! ¡Siempre me llaman, pero donde no te llaman! Deja de llorar, venga, deja de llorar, que harta me prefiere a mí, tío, ya está. ¿Pero qué te va a preferir a ti? Con la cabeza un pepino, que me va a preferir a mí, obviamente. ¡Qué bien! ¿Cómo se nota que me copio de ella? ¡Quietas! Claro, mira, tío, esto va a ser muy fácil. ¡Una partida! ¡Un hombre! ¡Dos mujeres! Y una ganadora. Y la que gane se va a quedar conmigo. Literalmente la victoria es mía. Harta es mío. La señorita Suisi se tiene que ir a Torres Saladas y Claudia se va a tener que ir a Parque Placentero. La que gane solamente una de vosotras va a ser la ganadora de este hermoso premio. Mafia rusa, suscribiros al canal para superar a Gamefer. Dejar vuestro like y utilizar el código Harta. ¡Madre, madre mía, Claudia! ¡Por Dios! ¡En serio! ¡Qué maldita suerte! ¡Hombre! A ver, que el juego sabe quién va a ganar, obviamente. Mira, yo no te voy a decir nada, porque es que yo te digo que la Piti es muy buena, de hecho. Es que es muy buena, de hecho. ¡Harta va a ser mío! Así que, Claudia, yo no sé por qué no te rindes. ¿Por qué? ¿No sabes ya que Harta va a ser mío? La Piti es muy buena, pero si tiene 13 años, Harta, tío, ¿qué me estás contando? Bueno, ¿y qué pasa que tiene 13 años? Tú tienes uno más, no pasa nada. Ella va, o sea, de verdad, ella es muy buena. Pero que va a ser buenísima, Harta, tío, venga. No la subestimes porque sabes perfectamente que ella te puede ganar muy fácilmente y se puede quedar conmigo. Madre mía, ¿qué pasa, Harta? ¿Que estoy chistoso o qué? ¿Pero te has visto esa niña de 13 años, tío? ¿Pero cómo no, te ibas a quedar con ella? Mira, encima tengo que caer en pisos picados y esta es la ciudad del pobre, o sea, es la ciudad de Claudia. Yo no te voy a decir nada, ni Lábaro ni Lidia van a decir absolutamente nada de a quién votamos a vosotras dos, ¿vale? Es que, tío, de verdad, en serio, a Piti, tío, es que literalmente es una caranchoa esa mujer. Claudia, si esa chica es una caranchoa y quieres quedarte tú conmigo y que no se quede ella, pelea. Pelea, pelea, simplemente quiero que pelees por mí. Venga, vale, pues lo voy a hacer. Pero yo te digo que Lábaro tiene que estar un poco... Bueno, un poco truski truski. A ver, Harta, yo no voy a pelear por ti, yo voy a ganar. Bueno, pues si vas a ganar por mí, se dice y punto. Pero nosotros vamos a irnos a hablar con la señorita Suisi. ¡Montaros, Lidia y Lábaro! Lábaro, ¿a ti no te tiene que dar un poco de yuyu, un poco de celos que tu chica se esté peleando por otro chico? Tío, no sé qué hace peleándose por ti, Harta, tío. O sea, siendo mi novia y no sé qué está haciendo. Es que, madre mía, como Harta voté por Piti, o sea, pero esa niña que literalmente tiene 13 años es una tóxica, pero ¿qué me estás contando? O sea, madre mía, es que yo no entiendo nada de esa mujer, te lo juro. O sea, de verdad hay gente que le apoya a esa mujer. ¿A ti no te da esa espinilla de que, no sé, de celos, algo así, sabes? Joder, tío, ahora mismo estoy jodido por ella, tío. O sea, veo que ya no me quiere o no sé. Bueno, yo no te digo nada, pero yo, de verdad, yo estaría súper rayada. Pero bueno, Lidia, ¿tú a quién apoyas? ¿Tú quién crees que va a ganar? ¿Claudia o la señorita Suisi? Yo la verdad es que apoyo a Claudia, la veo bastante buena y capaz de reventar a Piti. ¿Y tú, Lábaro? Yo, mira, voy a apoyar a Piti. ¡Wow! ¡Toma en la cabeza! ¡No me lo creo, Lábaro! ¿Por qué no apoyas a tu novia? Tío, porque es que veo... Bueno, lo que me está haciendo, pues no me parece normal. No me lo creo, tú. Hay un pique de la leche con... Es que hay un... ¡Esto va a ser una locura, chicos! Vamos a matar a Claudia. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Hombre, señorita Suisi, ¿qué tal? ¡Pero, hombre, Harta! ¿Qué pasa? ¡Pasa, novia mía! ¿Qué pasa, novio mío? Ahora mismo estamos los tres, la mafia rusa, Lábaro, yo y Lidia. Simplemente ¿sí? acabamos de venir de hablar con la Claudia. ¿Anda con el bicho raro? Bueno, con la bicha rara, no es bicha rara. Pero bueno, yo simplemente te digo que, bueno, pues que ella ha dicho palabras sobre ti que a lo mejor no te van a gustar para nada. Bueno. A mí, yo también he dicho bastantes cosas de ella porque es que me está dando penita ya, porque sé que va a perder. Entonces pues le estoy soltando un poco. Vale, me gusta ese rasgo de ti que te gusta competir y no sueltas lo tuyo. ¿Cuántas posibilidades crees que tienes tú de ganar? Yo solo sé que voy a ganar, así que ni posibilidades ni nada. Voy a ganar esta pelea. Y ahora mira, ¿quién de Lábaro y Lidia crees que te apoya a ti? A ver, Lidia es de mi antiguo clan y Lábaro hace unos días estuvo tirándome la caña, así que yo creo que Lábaro me ha apoyado a mí. Bueno, y Piti, y
y Lidia le apoya a Claudia, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo no te voy a decir nada, Piti. Yo lo único que te voy a desear es muchísima suerte y que, bueno, pues que puedas conservar nuestro amor. Fuera no, se va a conservar harta. Bueno, yo no te digo nada, así que vámonos, vámonos, chicos. Vámonos de aquí porque esto... ¿Cómo que...? Yo me voy a callar, Piti. Tú demuéstrame que eres la mejor. Vale, te lo demostraré. Chicos, ¿a vosotros nunca os ha pasado que veis a una chica, a un chico, cuando estés jugando a Fortnite, un personaje y decís, es que este chaval es tan malo que es que me da pena matarlo? Pues eso es lo que me está pasando a mí con la señorita Suicy. O sea, es que vaya cara pepino que me lleva, tío. Pero ¿cómo vas a ganar tú? Ya, pero tío, es que yo estaría rayadísimo, si Claudia estuviera pelándose por otro chico. Es que te lo digo de verdad. Y te entiendo, sí, perfectamente. O sea, creo que ya no siente lo mismo por mí, Bueno, vamos a preguntárselo ahora. Vamos a matar a Claudia. Vamos a matar a Claudia. Está haciendo esta pelea simplemente para ponerle los pies en el suelo a la señorita Suicy, que diga, vale, literalmente Claudia es mejor que yo y me voy a ir retirando de la vida, porque para otra cosa ya me dirás tú para qué. Ojo que me vienen a visitar. ¡Ah, hombre! ¡Pero bueno! ¡Está bien! ¡Súbete! Yo voy a hacerte de taxi. ¿Dónde quieres ir? Podemos ir... Ah, bueno, ya sabes tú dónde. Hacia pisos picados para enfrentarte a la señorita Suicy. ¡Oh, bueno! Podemos irnos a un sitio que tú me digas. Pero me lo tienes que decir ya. ¿Giro o no giro? ¡Gira, gira, gira! ¡Giro! Vale, perfecto. ¿Estás cagada por enfrentarte a la señorita Suicy? Le estoy dando un poquito de tregua, que todavía está saltando del autobús, hombre. ¡Ah, qué mono! Mira, lo que te vamos a preguntar. Vale, espero que Arta no esté apoyando a Claudia, porque Claudia va a perder. Y además, Arta es mi novio. Me tiene que apoyar a mí. Llévame a acantilados, Arta. ¿Acantilados? ¿Tan lejos de la señorita Suicy? ¿En serio? Si ella de verdad quiere luchar por ti, tendrá que venir a por mí, ¿no crees? El Lavar está súper rayado contigo, no te lo digo por nada, pero es que, claro, o sea, tú al ser su novia, estás ligando por otro chico. A ver, tío, que deje de ser tan tóxico, anda. Lavar, yo no te digo nada, pero yo también estaría súper rayado, no sé, díselo tú. Claudia. Dime. Que es que, ¿cómo me puedes hacer esto? ¡Toma! Lavar, tío, Lavar, ya estamos otra vez igual, pues no, déjate tío, ser no, tan pero, tóxico. No, pero, ¿cómo me puedes hacer esto? Yo pensaba que sentías lo mismo por mí. Pero, Lavar, tío, yo lo único que estoy haciendo es demostrarle harta que una niña de 13 años no va a hacerle nada bueno a su vida. No. Tú estás demostrando que tú quieres estar conmigo. Te estás peleando por mí. El premio soy yo. Pero estoy haciendo que la señorita Suicy no te tenga a ti. No, mira, yo simplemente quiero saber. Lávaro, pregúntaselo tú. Aguja. Pero, Claudia. Dime. ¿Aún seguimos siendo novios? Pero claro, Lávaro, si yo te quiero. Pero entonces, ¿por qué haces esto? Tío, Lávaro, no te me pongas tan tóxico. De verdad te lo digo, que es que... XD. Uf, Lávaro. O sea, todavía seguís siendo novios, Claudia. Hombre. ¿Y entonces por qué estás peleando por mí? Porque puedo. Ah, y claro, y tienes que dejar a Lávaro, ¿sabes? Yo no voy a salir con una chica que tenga dos novios, ¿sabes? Pues tendré que dejar a Lávaro. ¿Cómo que vas a dejar, tío? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Estoy grabando. Perdón. Pregúntale a Andrea, pregúntale a Andrea. Le pregunto a Andrea. Andrea, me tienes que decir, ¿crees que es normal que Claudia vaya a tener dos novios? Pues no sé. Bueno, como tu hermana. Muy feo, ¿eh? O sea, tú le dirías, mira, hay otro chico que también está aquí, el Lávaro, ¿vale? Y la Claudia ahora mismo está en una partida que se está peleando contra otra chica y la que gane, yo me voy a quedar con ella. Ah, maravilloso. ¿Vale? Entonces, tú, si tú ganas, ¿tú con quién te quedarías? ¿Con Lávaro o conmigo? Contigo. Bueno, entonces, Andrea, ¿entonces qué? ¿Qué? Pero entonces deja al otro novio. Tiene que dejar al otro novio. Tiene que dejar a él, pero claro, el otro novio ahora mismo es su novio, ¿sabes? Es que lo dejé. Adiós. Bueno, Andrea, tus consejos, la verdad, me sirven. Muchas gracias por tus consejos, Andrea. Pero al final creo que va a tener que elegir Claudia y Lávaro, que es su maldito asunto, que es que no sé qué estamos haciendo metiéndonos por medio, de verdad. ¿Quién cree que puedo ganar yo en esta pelea? Que se suscribe y deje un like. Y obviamente que ponga el código Arta en la tienda de Fortnite. Claudiette, veo a tu hermana bastante convencida, ¿eh? ¿De qué está convencida mi hermana? Que no me he enterado de absolutamente nada. Bueno, de que tienes que dejar a Lávaro y irte conmigo. A ver, Arta, es que no sé si tú me sigues gustando tanto, pero es que yo le quiero a Lávaro, tío. ¡Dios! Lávaro, ¿fiamos o no confiamos? Bueno, tío, va, voy a confiar. ¡Confiamos, chicos! ¡Confiamos!
Bueno, Claudia, yo también confío mucho en ti en otro sentido, ¿vale? Así que... ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia va a perder! Madre mía, chicos, la que se acaba de liar. Acaba de entrar mi hermana y literalmente yo estoy flipando. O sea, no sé cómo se ha enterado mi hermana de toda esta historia, pero madre mía, el interrogatorio que me va a caer después de esto. Señorita, señorita Suisi, yo simplemente te digo que ha habido bastante tensión entre la hermana de Claudia y Claudia porque te han puesto a parir. ¿Pero cómo que hermana de Claudia? ¿Quién es esa? Bueno, pues tienes dos enemigos, se podría decir. Bueno, pero, a ver, de la familia de Claudia no es que sean muy fuertes. Así que, bueno, pues... ¡Van a perder! ¿Me estás diciendo que tú eres más fuerte que la familia de Claudia entera? Sí. Bueno, pues yo no te digo nada, pero... Claudia está por aquí, por los alrededores. ¿Piensas pelearte con ella ya o qué, tío? Porque me estoy aburriendo un poco, ¿eh? Pues la estoy buscando, pero es que parece que se está escondiendo de mí. ¿Qué quieres que haga? Ah, pues entonces, si se está escondiendo de ti, pues búscala, señorita Suisi. Tienes que conservar mi amor, porque yo de momento, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero Claudia me está convenciendo para irme con ella. ¡Pues mira, mira! ¡Mira! ¡Acabo de encontrar a Claudia! Pues mira, ya tienes objeto. ¡Ah! ¡Es un puto cerdo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Señorita Suisi, esa es por una de las razones porque me gustas y eres mi novia actualmente. Porque me gusta mucho cuando te pones así juguetona. Vas a estar conmigo, tranquilo, harta. ¡Que le voy a matar! ¡Eso es decir, le voy a machatar! Bueno, yo no te digo nada, pero eres totalmente libre de hacer lo que tú quieras. Nosotros nos vamos a ir. Adiós, harta. Como ella sola no puede conmigo, trae a su hermana. ¡Qué penoso! Ojo, cuidado que por aquí está la señorita Suisi, ¿eh? La acabo de encontrar, chicos. La acabo de encontrar, chicos. La acabo de encontrar 100%, chavales. ¡Ah! Bueno, Piti, ¿cómo estamos, señorina? ¡Fuera! ¡Me cura, me cura! ¡Me dejo muy tocada! ¡Se va! ¡Me veo a la 121 que le he colado! Nada, yo creo que va a ganar Piti, tío. No puede ser, no puede ser, me ha quitado demasiada vida. Vaya 121 que le he colado. Mira, voy a dejar que se cure porque me está dando mucha pena. A mí también me ha metido un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te voy a matar! Es que mira, mira cómo pelea por harta. No sabes la que se le viene encima, chaval. No lo sabe muy bien ella. Piti, ¿cómo ves tú esta pelea? Porque te está metiendo arcazos, ¿eh? Sí, sí, pero se me ha pegado ahora y le he pegado antes. Pff, ¿escopetazos? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Esto tocó, esto tocó! No puede ser, la he fallado. ¡Me voy, me voy! ¡Dios! Se va, madre mía, es que ni me ha tocado, señores. Ni me ha tocado, madre mía. ¡Ah! ¿Le están ayudando? Me da madera, me veo. Voy a hacer hasta la rotación. Venga, pique, tío. Señorita Claudia MR, hacemos una así, bien hechito, señores. Y harta se queda conmigo. ¡Vamos!